The Bible says, dice la Biblia, in the book of Acts, en el libro de Hechos, now Peter and John, now Peter and John, ahora se gozó, went up con eso, together into the temple juntos gozaremos, at the hour of prayer, a la hora de oración, being the ninth hour, en la hora de la noche, la and a certain man, la circunstancia, a certain man, la circunstancia, lame from his mother's womb, lame from his mother's womb, de parte de su, ¿dónde está la vida? Was carried, Precious. Whom they laid ellos, daily, Precious. Daily, daily, at the gate of the temple, at the gate of the temple, en el último símbolo, which is called nos ha dicho, beautiful, busco. To ask alms y las salmos, of them that entered de ese día que ha oído, into the temple. Into templo, who seeing Peter que vemos a Pedro, and John y a Juan, about to go in de entrar, the temple al templo, asked alms al día de las nueve, and Peter y Pedro, fastening his eyes pasó a su casa, upon him sobre él, with John con Dios, said look on us, con el San Lucas, look on us, suelta. And he gave heed y le dio, unto them hasta él, expecting exactamente, to receive para recibir, something of them. Otra cosa de él. Then Peter said, dijo Pedro, silver and gold, oro y sino tengo, silver and gold, oro y plata, have I none, no tengo, but such as I pero have, lo que tengo, give I thee, te lo doy, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, Christ of Nazareth, recíbelo. Rise up, párate, rise up, párese, and walk, y camine. And he took him y se paró by the right hand de su mano, and lifted him up, y lo levantó. And immediately inmediatamente, his feet and ankle bones received strength, recibieron la fuerza, and he leaping up y saltó, stood de su paró, and walked y Dios, and entered with them y caminó, into the temple en el templo, walking and leaping y saltó, and praising cantando God y profesando, and all the people y saw todo him el pueblo, walking miró, and praising God. Y se gozaron y alabaron a and Dios. They knew y sabían that it was he que era él which sat que se for alms y se a todos at the beautiful gate ese día of the temple. De and they were filled y estaban with wonder de todos and amazement en at that y eso which had happened que había ocurrido unto him. En ese día. Tonight, esta noche, I want to preach. Quiero predicar. Rise up. Párese, rise up. Párese, and walk. Y camine. Praise the Lord, everybody. Gloria a Dios. The first thing I want to submit to you la primera cosa que te quiero decir, concerning faith in God. Ser que la fe en Dios, number one. Es lo primero. You cannot have faith no puedes tener fe unless you have a word al menos que tengas una from palabra God. De Dios. Faith. La fe. Comes by hearing, de escuchar, hearing la, la, by the word por la palabra of God. De Dios. In other words, en otra palabra, there is no way no hay ninguna manera for you to believe que puedas creer God for a change que Dios ha hecho unless God hasta que Dios speaks a word of change in your de life. La fe en tu vida, the word of God la palabra de Dios, has the power él se dicho, to change que cambiaría every circumstance toda la circunstancia in your life. De tu vida. Is there anything? Is there anything too hard for God? Somebody shout no. Somebody shout no. If there's nothing too hard for God, whatever you're facing in your life, no matter how difficult it is, God's word has the power to change it. Para cambiar. My son mi hijo is 5 years old. Tiene cinco años de edad. The doctor told my el wife doctor le dijo a mi esposa and myself y a mí that we would never que nunca have children. Tendremos niños. The doctor said el doctor nos that dijo it was over. Que ya se terminó. That we would never no podíamos give children tener hijos or have children tener hijos ever. Nunca. We got pregnant
tuvimos fe. In the eighth year of our marriage, in a season we were not supposed to have children. When we conceived and gave birth to our son, the doctor said he was diagnosed with Down syndrome. When our son was born, I spoke to him and I said to him, you will hear people say that you have Down syndrome, but I am your father, and you will have whatsoever I say. And every day from that time to now, we have spoken the word of God to our son. He has defied every odd that has approached his life. They said he would not go to school when he was 2 years old. My son went to school and is now on his way to kindergarten, because God's word said, by my stripes you are healed. God's word spoke into our situation and changed the verdict. Let me say this to you. Faith does not ignore the facts. No ignora los datos. It changes the facts. Cambia los datos. Faith does not ignore facts. No ignora los datos. It changes Cambia the facts. Las so when you believe, pero cuando tú crees, God's word, la palabra de Dios, spoken in your hablado life, en tu vida, God's word, la palabra de Dios, begins to change habrá your cambio, reality. Habrá cambio en tu the realidad. Bible says, dice la Biblia, Peter and John, aquí en Juan, on their way, Juan y Pedro, to a place like estuvieron this, una parte como esta, to pray. Para orar. The Bible says, dice la Biblia, that there was a man que había un hombre who was handicapped, que estaba sentado, que no podía caminar en su espíritu. There was no way, no hubo ninguna for him manera, to get around, no tuvo manera, on his own. De que podía apoyarse por sí mismo. Pero dice la Biblia, somebody, alguien, had to bring him tenía to que church, traerlo a la iglesia. Somebody, alguien, had to carry tenía him que llevarlo every day, todos los días, to church, a la iglesia, because he could not walk. Él no podía caminar. Some of you in here today, algunos de ustedes aquí, people have been carrying you, alguien te tiene que llevar, all your life, todos tus días de the la vida. Bible says, dice la Biblia, he was born that way, que nació así. Some of you, algunos de ustedes, started out te estado in a handicapped alguien están parado, situation, que parecen paralíticos, financial handicap, alguien los tienes que caminar, emotional handicap. Algunos son paralíticos, el espíritu parálisis. Pero estoy aquí esta noche para decirles que dijo Dios, voy a cambiar tu realidad y que sea posible que vives una vida en su circunstancia, que vives de parte de tu paralidad. Dios me dijo que te dijera que esta noche es la noche que te va a cambiar tu vida. Si lo crees, aplauden si lo crees. La Biblia dice que el testigo estaba llevado, fue llevado a la iglesia. He had to lay there, tenía que estar ahí y mirar todos los que pasaban, que entraban al culto sin él. He had to watch, él tenía que mirar a todos los que iban delante de él y adorar, porque era discapacitado. La Biblia dice Leviticus, en el libro de Levítico, that no crippled man, ningún could access, tiene acceso al templo. But here is where he is. Pero ahí él no estaba. He's él. At the gate of the temple, él estaba esperando the frente, door of the temple, esperando la puerta but he del can't templo. Get in the temple. No podía entrar he al templo worship, porque no podía entrar a adorar a Dios porque era discapacitado. Él no podía moverse del lugar donde estaba. To get in.
para poder entrar. But he cannot, pero se mantuvo, because he does not, porque no podía, have the power, tener el poder, or the strength. Para moverse. Some of you, así que, sitting here tonight, ustedes están sentados en you esta noche acá. Ustedes están en la iglesia, pero no están en la iglesia. You're at the temple, están en el templo, pero no están en el templo. Tiene que adorar, pero no estás a adorar. Adoras a la gente. Estás mirando a otras personas. Tú, what you don't have, pero tú sabes the cómo power to do, el poder de hacer, porque eres discapacitado. Y el diablo loves it, no nada. When we come to church, cuando venimos a la iglesia, discapacitado, and can't get well, no podemos hacer porque no permite no que usted pueda tener su poder. He'll let you dance, no permite que usted no dance con el poder. He'll let you sing, no permite que tú cantes no con el poder. Pero Dios me dijo para decirle que en este lugar te va a dar poder. To do what you could not do before. Antes, the Bible says la Biblia dice that this man, que este hombre, who was lame que estaba from his mother's womb, I want to say this to you, that your handicap que tú estás is not your fault. Si no es real. Your handicap, tu incapacidad, is not your fault. No es tu culpa. You just so happen, solo estás así, to be born, porque naciste this way. De esta forma. Some of you, algunos de ustedes, pastores, started your churches, iniciaste tu iglesia de una forma discapacitada. Algunos de ustedes comenzaron su matrimonio con dificultades. Algunos de ustedes comenzaron sus negocios con problemas. Pero Dios me dio en esta noche que le diga que en esta noche no va a poder para hacer lo que no pudiste hacer antes. La Biblia dice el hombre tú eres el poder del mundo. At the age of 40, a la edad de 40 años estaba discapacitado frente a la puerta, estaba en la puerta. Y algunos de ustedes no quieren moverse de un poderoso motivador con Dios. Pero tu problema es que la gente que está alrededor de ti, todos que eran discapacitados, todos that was broken, que estaban destruidos, todos that had some kind of que tenían algún tipo de problema, disability, que tenían algún tipo de problema, was lined up estaban inclinados at the same gate en el mismo puerta, that he la misma was puerta lying que él estuvo. But the only difference, pero la única diferencia, he was the only one, él era el único who had faith que tenía fe to believe God para creer que Dios for a change. Quería que Dios podía hacer un cambio en su vida. La Biblia dice, when he saw cuando vio Peter and John a Pedro y a Juan on their way caminando to pray, a orar, he said, alms, él le dijo, please. Oh, alms, please. Le llamó. This is what he meant. Esto es lo que necesitaba. I need some money. Necesito dinero. I need someone. Necesito a alguien to give me something que me dé algo that will empower que me dé poder my weakness. Para mi debilidad. This is a season esta es una época where God is not going en que Dios está haciendo to give you anything no te va a dar nada that keeps you the same que te va a mantener la misma forma que siempre has estado. This is the season este es el secreto where God is going to challenge lo que Dios va a hacer es retarte para levantarte out of your mediocrity de la situación que estás la mediocridad que te encuentras y entrar a prosperidad. Dice la Biblia, alms, please. Honestamente, give me dame what people lo que la gente have been giving ha estado dando al discapacitado toda la vida. People la gente have been supporting ha estado soportando nuestra debilidad toda mi vida. Some of you, algunos de ustedes, people gente have been supporting le ha estado ayudando su discapacidad. Supporting le ha estado ayudando your infirmity, su enfermedad, dando your weakness, tu debilidad. But God says, pero Dios dice, no, more, no más.
No more. No más. No more. No más. God says, dice Dios, you're standing, estás parado under en la puerta, open heaven, frente a un cielo abierto, y todo lo que necesita. I am ready, yo estoy listo, says the Lord, dice la palabra, to pour out blessing, para darte bendiciones, pour out favor, para darte favores, pour out strength, para darte fuerza, para que tú puedas recibirlo. All you have to do, lo único que tienes que hacer es recibir what God, lo que Dios has provided, te ha proveído through Jesus Christ, a través de Jesucristo. The Bible says, la Biblia dice, that he says, alms please. Dice, aquel que no tiene hogar. Alms please. Aquellos que no tienen hogar. Peter and John, Pedro y Juan, fastened their eyes on him. Ellos pusieron sus ojos sobre and él. This is what they said. Y esto fue lo que dijeron. Silver, oro, plata, and gold, ni oro, have I none. No tenemos. In other words, en otras palabras, I don't have, no tenemos anything, nada, to empower you, para darte el poder, to stay, para quedarte, the same way, pero la misma you've forma always en been, que siempre has estado. If I give you money, si yo te doy dinero, that will feed you, te va para alimentarte, for one day, te alimentará por un día. If I give you the power, pero si yo te doy el poder, of the Holy Ghost, el poder del Espíritu Santo, to rise up, te vas a levantar and walk, y vas a caminar. You don't have to ask, no tienes que pedir for anything, porque from me, no tienes que pedir again, nada. No tienes que pedir nada. The Bible says, dice la Biblia, that they fastened their eyes on him. Ellos fijaron sus ojos and said, sobre él. Silver and gold, y le dijeron, plata ni oro. Have I none? No tenemos. We don't have anything. No tenemos nada. To empower you. Para darte poder. And your weakness. En tu debilidad. We will not fund. Nosotros podemos or support. Nuestra fuerza. Your handicap. No podemos ayudarte en esta capacidad. Pero esto es lo que nosotros tenemos. This is what we're going to give. Esto es lo que nosotros debemos y lo que vamos a dar. En el nombre of Jesus de Jesús. Rise up, levántate and walk, y camina. Rise up, levántate and walk, y camina. I don't know who I'm talking to, no sé a quién me estoy dirigiendo, pero quiero profetizar en alguien. Dios me dijo que le dijera, levántese and walk, y camine. Rise up, levántese in your ministry, en tu ministerio. Rise up, levántese in your family, en su familia. Rise up, levántese in your finance, en su finanza. God said tonight, dice esta noche Dios, levántate and walk, y camina. The word rise, la palabra levántese, is the same word, es la misma palabra, resurrection, resurrección. Resurrection, resurrección, means to stand, significa levantarse again, de nuevo. How is it possible, ¿cómo es posible, for me to stand, para yo levantarme, when I never stood, si nunca me he parado, before, nunca me he parado antes? How is it possible, ¿cómo es posible, for me to do something, para again, yo hacer algo que nunca he hecho doing before, antes? This is a season, este es el secreto, that God has ordained for que Dios te ordena tu vida, stuff, para que hagas cosas que before, nunca has hecho antes. This is a season, este es un secreto, para que vayas al negocio. This is a season, este es el for momento you to go back to school, para que vayas a la escuela. Esta es la época para que te levantes foot, y demuestres tu fe y caminar. Here is how you're able, así es como tú puedes, to stand again, levantarse de nuevo. Because God, porque Dios, never saw you, nunca te vio, lame, he's always seen you, siempre te ha visto, standing, parado, walking, caminando, running, corriendo. That's the benefit, ese es beneficio of God's power, del poder de is Dios. God es ese, never sees you, porque Dios the way nunca you te vio, are, la forma en que he estuviste, sees you, te ve, the way he is, la forma en que él es, perfection, perfecto. I see you, yo te veo, in your handicap, en tu incapacidad. I see you, yo te veo, in your disability, en tu desabilidad. I see you, yo te veo, in your brokenness, en tu pobreza. But God sees, pero dice, pero Dios te ve, en perfección. God sees you, Dios te ve, living, viviendo. God sees you, Dios te ve, walking, caminando. God sees you, Dios te ve, blessed, bendecido, and highly favored, y
financieramente firmes. So this is faith. Así que esto es fe. When God speaks his word, cuando Dios habla su palabra, he only speaks solo habla what he has already lo que ya él completed. Ha completado. He only speaks solo habla from a context de un contexto of perfection. De perfección. That's how you can believe es como usted puede for creer a change. Un cambio. Because the change porque el cambio is in the word. Está en la palabra.